La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, acusada de presuntamente recortar el sueldo de sus trabajadores. En el informe sustentado por la congresista Elizabeth Medina, se determinó que de 7 hechos mencionados en el informe, 6 no pueden ser acreditados, mientras que el último sí, pero solo como indicio. En esa línea, concluyeron que en ninguno de los casos se puede acreditar que Magaly Ruiz haya inducido u obligado a Carlos Marina, su empleado, a abonar una suma de dinero a favor de Johnny Romero, asesor principal de despacho y quien es indicado del encargado de cobrar los cupos a los empleados. Y de esta manera, la denuncia fue mandada al archivo con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 votos en abstención. ¿Blindaje? Asquerosamente sí. ¿Protección? Claro que sí. Se vuelve a aplicar, el otorongo no come otorongo. ¿Y esto por qué? Porque a los congresistas en realidad no les interesa en absoluto ver la realidad del caso que pueden investigar. Les interesa solamente blindarse y buscan la argumentación legal para que puedan justificar legalmente, valga la redundancia, esas decisiones. ¡Exitosa! Buscan la argumentación, buscan el motivo de decir no hay cómo demostrar, no hay cómo probar. Cuando en su momento Carlos Marina, que es el trabajador que denunció, aportó pruebas, entregó vouchers, entregó documentación, entregó elementos que bien pudo haber servido a la comisión que estuvo investigando desde la Comisión de Ética, como también la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como elemento de punto de partida para que se pueda de esta forma continuar con la investigación. Pero ¿cuál es la finalidad? A ver, eso por un lado. Por otra parte, ¿cuál es la finalidad de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? ¿Fungir como tribunal? ¡No! No es función esa la que se atribuye a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No es esa su función. No es la que determina como juez si es inocente o si es culpable. ¿Qué es lo que finalmente determinó esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con este informe, con este bodrio de informe que solamente termina consumando un blindaje a una parlamentaria que tendría que dar cuenta directamente ante las autoridades pertinentes, ya que el Congreso no tiene la suficiente catadura moral ni la suficiente capacidad legal para determinar culpabilidades o inocencias? Pero este mismo Congreso, esta misma Comisión de Ética, por ejemplo, que terminó premiando a Magaly Ruiz, diciéndole, bueno, por mochar sueldo, porque por quitarle su sueldo a tu trabajador, te vamos a premiar con 30 días multa y una amonestación por escrito. Sí, te vamos a mandar una carta diciendo, por favor, congresista Magaly Ruiz, no vuelva a hacer eso, ya, no haga lo mismo, en cartita. Y además te vamos a descontar un mes de tu sueldo. Y la congresista pidió el prorrateo de esa sanción de un mes en un año. O sea, que ese sueldo que no iba a recibir, que la prorrateen, la descuenten en cómodas cuotas mensuales durante un año. Eso es lo que pidió la congresista, no es chiste, no es broma. ¡Exitosa! Pero esa fue la sanción de la Comisión de Ética. Pero para esa sanción, o para esta Comisión de Ética, es más deleznable, es más escandaloso, es más indignante una frase sexista, que es repudiable, por cierto, que el hecho de apropiarse del sueldo de un trabajador. Porque la Comisión de Ética, al sancionarla con un mes de su sueldo y con una amonestación por escrita, es porque la halló responsable del acto denunciado. Pero esta Comisión de Ética denunció con un mes y con un llamado de atención por escrito a Magaly Ruiz por apropiarse del sueldo, de los sueldos de su trabajador o sus trabajadores, y sancionó con 120 días de suspensión al congresista Lizarzaburu por esa frase repudiable, sexista, sobre la parlamentaria Patricia Juárez. Por ejemplo, para ellos, una frase termina siendo mucho más grave que quedarse con el sueldo del trabajador. La Comisión de Ética, reitero, si sancionó a Magaly Ruiz con ese premio de un mes de sueldo, quiere decir que la halló culpable, la halló responsable. Pero solamente sanción por escrito, ¿sí? Una amonestación por escrito. Y a Lizarzaburu, por esa frase repudiable, 120 días. Suspendido el congresista, un poco más, y lo mandan de patita para la calle. Y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, blindaje absoluto. ¿Qué debió haber hecho o qué debería hacerse en una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
dar trámites a las denuncias, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo que va a permitir es levantar el fuero parlamentario para que continúe la investigación correspondiente desde el fuero judicial ordinario, que en este caso termina siendo el Ministerio Público. ¡Exitosa! Pero si la subcomisión termina cerrando, mandando el archivo, ya deja sin piso al Ministerio Público para que continúe investigando y allí se consume el blindaje. Reitero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no es un tribunal de justicia, no es un fuero judicial. Es una subcomisión en la cual terminan validando la gravedad del hecho denunciado. Y ante esa gravedad imputada, deberían mínimamente permitir que se continúe con la investigación en el fuero que corresponda, para que de esa forma se pueda sentar precedente. Pero pedir eso a este Congreso es un exceso de avaricia de nuestra parte, porque lamentablemente ellos se van a blindar una y otra vez. Y así que vomitivamente habrá que aguantarlos hasta el 2026.